<tune> 🎵🎵 etcétera, pero que te van a llevar al fracaso. O estás ahí y que todavía no te has dado cuenta y el Señor tal vez pues por medio de esta predicación quiere que entiendas que hay invitaciones que estás compartiendo con ciertas personas que de seguir con ellos tu vida, tu vida irá al fracaso. Amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 10, por favor, si me acompaña, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de Su Espíritu Santo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Lo leemos una vez más. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículo 15 Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Una vez más el 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vamos a orar, Padre. Señor, le queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda tomar control de la mente y del corazón de este inútil predicador para que la predicación, Señor, realmente lo que persigue que es edificar a tu iglesia, pueda tener ese efecto poderoso. Porque solo tu palabra es el que transforma, solo tu palabra es perfecta para persuadirnos del error especialmente Señor en nuestra vida espiritual como decía David lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Señor sé que si hago de la palabra de Dios el mapa de mi vida terminaré siempre Señor haciendo tu voluntad terminaré siempre Señor en victoria por eso te pedimos Dios que nos deje esa voluntad y disposición a escuchar y hacer lo que tú quieres en medio de nuestros deseos en el nombre de Jesús amén y amén Podemos tomar asiento, por favor, iglesia. Invitaciones al fracaso. Aunque usted no lo crea, hermano, van a haber personas que te van a invitar a hacer ciertas cosas y que tal vez van a ser tentado, tentadoras, eh, eh, ¿cómo se llama? Que, que te van a atraer, que te van a llamar la atención, pero que es muy peligroso. Y por eso este mensaje, hermano, tiene como propósito el que puedas desarrollar al máximo el temor al Señor. No el miedo, por favor, no confunda temor con miedo. El temor, hermano, llamamos el respeto. Amén. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y usted le permite que sus hijos sean malcriados delante de usted? ¿Mm? ¿Verdad que no? ¿Cuántos somos de la época de los 80 y 70 por ahí? Amén. Cuando usted decía una malcredeza dígame sí o no, que no necesitaba ir al dentista para que le bajaran los dientes. Hasta las muelas le sacaban, hermano. Por malcriados, ¿verdad? Entonces, usted se limita delante de la persona. Yo he conocido hermanos que tal vez eh, por casualidad eh, me subo al vehículo de ellos y andan una emisora que no es cristiana, ¿verdad? Y ahí andan la de Falla, Falla, la de Maluma. Y entonces, mire, pastor, perdone, y, y hasta lo apagan. Y no hayan ni el control, pero ellos, ¿por, ¿por qué hacen eso? Porque le sienten a una persona, respeto. ¿Qué le sienten, hermano? Respeto. Le, ya le he contado que una vez vi a un hermano en una esquina y yo alegre que lo vi, entonces cada vez que me iba acercando, él estaba fumando, él estaba fumando, literal. No es el que está a la par suya, él no ha venido ahora. Y entonces, quizás ya le tenía poco, no sé qué tamaño tenía, pero cuando me vio, hermano, literal. Se tragó el cigarro, literal, hermano. Yo a pedirle un toque iba, pero él se lo comió. ¿Qué sintió él? Respeto. ¿Qué sintió, hermano? Respeto, respeto, vergüenza. Entonces lo mismo es con Dios. Queremos que tú en tu vida de cristiano, hermanos, puedas desarrollar al máximo todo lo que se pueda el temor al Señor, especialmente, oye bien en aquellas invitaciones donde es el enemigo quien está detrás de todo esto, con el objetivo de verte fracasar. El enemigo quiere hacerte fracasar. Quiere verte fracasada como mujer, quiere verte fracasado como empleado, quiere verte fracasado como servidor, quiere verte fracasado como pastor, quiere verte fracasado eh, como esposa, como todo hermano. Si algo que el enemigo quiere hacer en tu vida es verte fracasado. Y entonces, por eso es la urgencia de este mensaje, mis amados. Mire, cuando los hebreos pensaban en la ley, se, sus mentes se volvían inevitablemente hacia Moisés. Pensar en la ley, Moisés. Cuando pensaban, hermanos, en, eh, eh, con lo que es el canto, usaban las composiciones de David. Y cuando recordaban los dichos proverbiales, pensaban en Salomón. Diga Salomón, con, con Salomón. Hermano, Proverbios viene del hebreo mashal, del hebreo mashal, y es un refrán resumido pero memorable que incorpora algún hecho importante de la experiencia que se toma como verdad por muchas personas. ¿verdad? Hay cosas, frases que se toman como verdad, ¿verdad? como verdad. Eh, por ejemplo, unos usamos algunas expresiones como después del gustazo. Viene el niño, ¿verdad? <laughs> bueno, vamos a ver. Viene el niño a comer, pues, me entiende, vea Ok. Entonces, mire, Salomón quiso hacer más que compartir su conocimiento. Recuerde que uno de los eh, personajes más sabios, más conocedores de todo tipo de tema, era Salomón. Amén. Hay personas que eh, saben que lastimosamente no tienen nada de qué hablar, porque no leen. Porque lastimosamente solo son redes sociales, porque solamente son Netflix y no saben nada. Mirabo y ¿sabes dónde queda Hawái? Vaya a saber. Porque no, no le gusta leer, no le gusta saber, no le gusta, no le gusta instruirse, letrarse. Entonces Salomón dijo: yo no solamente pretendo que mi pueblo de Israel tenga conocimiento, sino trató de demostrar a Israel el camino a la santidad. Y por eso toma ese versículo hermoso de 1.7 que dice, el principio de la sabiduría. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? No en tus capacidades. Aquí vemos muchos que somos malos para memorizar. Somos malos para las matemáticas. Somos malos para, para recordar tantas cosas. Sí, pero tal vez somos sabios para algo bien hermoso, decir no a la tentación. Entonces, el respeto, el temor a Dios, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer sabio. Te va a llevar a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Que un día, hermano, no sé usted, pero en mi, en mi corta vida, porque yo tengo 18 por 3, este, hay cosas, hermano, que yo, créamelo, digo, no me arrepiento de la decisión que tomé. O sea, pero ¿quién me ayudó a tomar esas decisiones? Fue Dios porque él conoce el mañana. Él conoce, mis amados, lo que me conviene. Sí, claro, hay decisiones que yo me equivoqué. Y pero ¿por qué fue? Por no tomar en cuenta a Dios. Así que espero en el Señor que usted y yo podamos desarrollar el temor a Dios. Mire, algunos jóvenes hermanos tienen varios defectos. Y uno de ellos es que creen que lo saben todo. Amén. Creen que lo saben todo. No, ellos no permiten un consejo porque se creen que lo saben todo, y sabe que nos dicen a nosotros que ya estamos viejitos, tu abuela, ¿sí? no es que vos, mire, y es cierto, hermano, yo, yo me cuesta a mí, porque yo sé que mis tiempos no son los tiempos de mis hijos, me cuesta porque eran otras modas, eran otros estilos de peinado, era otro estilo de ropa, y hoy es otro estilo para que tenga una idea, hermano, en mi tiempo, en mi tiempo, en mi época dorada. Hermano, usar pantalones era mientras más flojos de las piernas mejor. O sea, yo usé unos pantalones que cada manga era así, mir. Cuando venía el viento, hermano, yo parecía globo andando. Ah, pero esa era la moda, men. Entonces, hoy no son esas modas, no son esas cosas. Ya ve que hay hijos que tienen unos sus pelos, unos peinados, hermano, que, que barbaridad, qué ellos se ven. Pero a ellos así les gusta. Tienen malos gusto, pues sí, sigamos. Entonces, pero dejemos eso, hermano, pero yo trato, créamelo, yo trato de llegar a un ganar, ganar con mis hijos. verdad Mira, primero tenés que saber la vestimenta para dónde vas. Porque yo no creo, hermanos, que un deportista, pensemos en la mujer, no creo que va a ir a jugar con falda fútbol. Primero le van a ver todos los chones. Y segundo, no le va a permitir jugar bien porque todo es adecuado al lugar. Entonces, hermano, eh, muchas veces nosotros queremos venir a la iglesia de manera incorrecta. Entonces, eh, nos confundimos en qué, en qué lugar y para dónde vamos. Pero el punto es que el joven cree saberlo todo. Creen que dominan todo. Hay, hay personas que eh, se creen, se sienten, eh, ¿cómo se llama?, que no tienen su espacio, que no tienen... No, hermano, lo que pasa es que nosotros los adultos ya venimos de fracasar de, en muchas áreas. Y entonces, no es que nos volvamos sobreprotectores, queremos evitarte fracasos, eh, eh, que es diferente. Entonces, ah, es muy importante. Mire, eh, por ejemplo, en ocasiones, hermanos, son simples para mirar la vida. Hay jóvenes que son tan simples para mirar la vida que carecen de metas y aspiraciones. Hay algunos jóvenes que yo me gusta preguntarles qué quieren ser en la vida. No sé. ¿Esa es la respuesta? Por lo menos métale de pequeñito. Tiene que ser como el Chapo. Tiene que, pero métale que sea algo, hombre. Pero no le pones metas y objetivos. Sueñe con ellos hermano no le diga solo cosas feas véale sus virtudes véale sus habilidades pero porque hay niños hermanos que tristemente carecen de metas y aspiraciones y saben lo que es más triste la, la, la juventud no es para siempre ya vamos a llegar a ese punto hermano y entonces hay, 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 hay jóvenes que créanmelo yo ya, ya, ya veo el tipo de vida que van a llevar la vida que les espera el trabajo que les espera, el salario que les espera y la aguantada de hambre que me va a llevar a mí como miembro de ellos, como pastor de ellos. Ay, pastor, no puedo dar porque si usted sabe, ¿verdad? Que el hombre me dejó y entonces yo en ¿no, puedo sacar adelante a mis hijos por bruta, por tus malas decisiones. Entonces, eh, hermano, lastimosamente hay jóvenes que eh, son simples para mirar la vida, creen que siempre van a tener a sus papás para que los mantengan. Véalo, se lo voy a poner en otra perspectiva. Sí o no, que nosotros en ocasiones hemos mal acostumbrado a la gente que gustosamente, voluntariamente, amorosamente ayudamos en nuestros países. Pero los ayudamos para que progresen, no para que sean solo mantenidos. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Usted va, usted va a ayudar a su hijo. Bueno, mira, me, nos separamos, nos dolió la separación, han pasado no sé cuántos años. Pero no, yo me he ido no para mantenerte, me fui para que vos seas algo en la vida. Para que aproveches, eh, te escribas en la universidad, para que aprendas unos tus dos idiomas, para que podamos movernos de, a tener una mejor casa, etc. Entonces, ojo, no pierdas la perspectiva, hermano, que ese es el deber ser. Pero hay personas que lastimosamente se salen de ese propósito. Igual muchos acá, hermano, y usted, bueno, para comenzar, usted ya no se ve tan joven. A mí me gustaba cuando me decían, joven, venga. Hoy don me dicen. Y falta que me digan pase para allá viejito, su abuela. Qué feo, eres hermano. Bueno, hay, hay hermanos acá que no les gusta que le digan abuelo y, y ni modo, pues, ¿y ¿qué vamos a hacer? Pero pero el punto es, hermano, hay algunos acá que toda la vida toda la vida piensa que vas a tener a tus papás para que resuelvan tus fracasos y tus malas decisiones. Y te voy a decir algo, habemos papás que nos cansamos. No, hermano, créamelo, esa pobre anciana que, que, que se, todos los meses la llevaba a que, a que mandara, le mandara dinero a un hijo alcohólico de 56 años. Cuando se dejaba de alimentarse, dejaba de poner sus vitaminas acá, eh, vivía, hermano, en una condición deplorable con, con tal de que toda su pensioncita dársela a ese mantenido. No, hermano, qué triste, Así que, hermanos, hay personas que piensan que son tan simples para mirar la vida que nunca se esfuerzan para hacer mejor las cosas. Hay personas que no se esfuerzan por hacer mejor las cosas. Eh, les pica algo allá, hermanas, que veo que están ahí frotando. No me van a quitar nada, pues sí. Hermanos, el error de algunos padres. Ya hablamos algunas cosas de los hijos. Hoy quiero hablar de nosotros los padres. Número uno, hay padres que son demasiado confiados. ¿Son demasiado qué? Confiados. Ya va a venir, anda pues. ¿Con quién fuiste? No, no sé ni con quién. No, hermano. Por favor, yo quiero evitarle una sorpresa que después usted va a estar frustrado por ser tan simple en la vida de sus hijos. Me está oyendo. No me importa que me quede viendo tan serio. Todos ya recogimos la ofrenda. Son demasiado confiados. Son demasiado confiados. Yo, yo le voy a decir algo muy muy bonito. Esto no es doctrina. Pero bueno, a mi hijo que mis hijos anden durmiendo en casa ajena. Mm. Vamos a hacer una pía amada a tu abuelita. Sí, sí, hermano, así. Hermano, yo he sido joven y pícaro ¿Me está oyendo? No, está, no le vas a contar esto a, mí, a mi esposa, ¿oí? A tu madre. ahí de vos. No te vuelvo a comprar los zapatos. Pues sí. Íbamos a estudiarnos, a desvelarnos, a estudiar. Ah, llegaba, me acuerdo la mamá. Aquí traigo la fulana. No te digo el nombre porque después vas a saber quién es. Y, ay, ay, ver, ahí la llevaba ay ¿y él también va a estudiar sí le decía ella y la señora de la casa le decía todavía y usted va a estar con ellos toda la noche sí y la viejita a las 11 ya y cuando se iba la luz hermano aleluya entonces no hermano no hay que ser Perdóneme, demasiado confiados. Usted y yo a veces cometemos el error de no crear una buena y sana política en la casa. ¿Por qué le digo, hermano? ¿Por qué los jóvenes al diablo lo tienen en el celular? ¿Usted no sabe lo que sus hijos ven? ¿Usted no sabe el tipo de mensaje que tienen sus hijos ahí? Mire, es tan triste, porque es algo que se sale del control. Ya han habido jóvenes que me han dicho, pastor, me mandaron una foto, un hombre desnudo enseñando su pene. O sea, ahí a eso estamos expuestos. ¿Me entiendes? O sea, esto es alarmante. Entonces, ¿pero qué hermanos? Somos demasiado confiados. Somos demasiado confiados. Somos simples. Somos simples. Entonces, porque no hay una supervisión en la vida de nuestros hijos. Se necesita la supervisión. Pero es que no me queda tiempo. Entonces, ¿para qué tiene hijo, pues? Hermano, si tener hijos es una responsabilidad. Si no lo pensó, pues ni modo, y te la soplas. Pero tenés que supervisar la vida de tus hijos. ¿Sabe? Desarrollar, diga autoridad. Autoridad. Hay uno que, bájate, bájate. Le dicen al niño de 19, al niño de 19 años, ¿dónde está el niño pichocho? Quiere ir a la iglesita, quiere ir, quiere ir, quiere ir. Fracaso de padre. El que vive en mi techo y come y duerme en mi lecho, vamos a la iglesia. Así se tiene que hablar. Hermano, si la carne y el espíritu están en contra, si, si, si han, eh, eh, a los que hemos sido golpeados por la vida. Es que sentimos la necesidad del Padre. Pues estos que nunca han enfrentado, pobreza, necesidad, liberación de nada y que, y que tienen la, la cosa de buscar de Dios. ¿A quién me voy a quedar jugando PlayStation? Yo le hubiera quemado eso. Bueno, mejor lo hubiera metido a mi cuarto para jugar yo. Sí, hermano, y autoridad. ¿Por qué? Mire, lo voy a aburrir con esta, con esta ilustración, hermano, pero, pero la verdad es que es muy bonita. Un hermano que este, tenía sus, sus, tre sus tres hijos con su esposa, hermano. Y ya ve que eh, para ir tres hijos, el cuerpo ya no es el mismo. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya no es el mismo. Hermano, hay veces ca cambian. Yo he conocido gente bien flaquita y que después de parir siguen flaquitas. <laughs> o sea, cambian. Y la mujer ahí, más cuando se vuelven de hogar. Claro, porque como eh, de alguna manera hay trabajo en el hogar, pero también no, no, no se hace tal vez el ejercicio, hermano, y, y empieza una vida sedentaria y, y atribuyámosle que por eso empiezan a tener tres gramos de más ¿va? en el cuerpo. Amén. Y entonces, ah, el hombre como allá ah, conoce mejor, mejores cuerpos en su compañía, o en donde va a trabajar, ¿verdad? Y etcétera. Pues este se metió con otra y ya quería dejar a la, bueno no quería dejó a la mujer y eran miem, matrimonio servidores de la iglesia ya llegó la pobre mujer verdad a llorar y me dijo mire pastor este, yo estoy triste y por qué porque ya no voy a tener ese sueldo mi marido está bien <laughs> chiste lo para interesadas pues sí entonces no que yo lo quiero que mire los niños y lo peor que a él se parecen y si viene otro mire y la viva cara del hombre entonces dije yo qué, qué hago Hermana Oremos, no mire pastor, y como él es servidor, yo pienso que usted tiene, y usted es nuestro pastor, pues. Usted, y, la, y la Biblia ahí en Hebreos dice, ve, ovejas, obedecer a vuestros pastores, digan amén. Si usted me si usted viene acá, hermano, perdóneme, pero el pastor soy yo. El que voy a rendir cuentas de su vida espiritual soy yo. Y empieza a, a la oveja, hay que pegarle en la pata para dejarla perniquebrada quebrada bueno, pero sigamos, aparte ya no le gustó ¿verdad? entonces me dijo, mire pastor, usted tiene autoridad vaya a hablar con él, me dijo y bueno, mi hermana le digo, fíjese que, bueno y a dónde es, y como la, la iglesia donde estábamos era como zona rural urbana, más o menos así ya me señaló, ve aquella montaña de allá, me dijo, es que el, el pajarito me dijo, en la, en la cima de una montaña, hasta allá es hermana, le di. bueno y, y de veras vamos bueno voy a pasar por la gasolinera dije yo voy a poner a ver si tal vez hablando y me dio un poquito pues y pasamos a la gasolinera ¿Apure ese pastor me dijo no me dio nada hermano pero no soy rencoroso amén y entonces le puse ¿verdad? y ya llegado y pasamos un cerro pasamos otro y era de aquellos grandes terrenos así grandes hermano y, y ya se fijó se fija que en esas zonas rurales hay veces tienen animales por mascotas y otras para para defenderse y cuidar la, la casa pues ¿Ya? Y entonces usted entraba a irme y no eras conocido, el chucho es lo hartaba. Uy, yo le contara todo el montón de señas que tengo para andar atrás de estas ovejas desgraciadas. Pues sí, hermano. Y entonces llegué y le empecé a hablar. ¡Ulises! ¡Ulises! Y mire, sale aquel hombre todo arrogante, porque hay gente que es bien arrogante, ¿verdad? Cuando no quiere ser confrontada con su error. Y lo peor que era así, puro chucho finca. vinca. unos que todos así, todos descuadalados hasta caminan. ¿no? ¿Cómo? Y ya salió. No sé de quién estoy hablando, pero yo estoy hablando del hermano de allá. Y entonces, y me hace así todavía, ¿no? ¿qué se le ofrece en medio? No, vení, y le digo, yo quiero platicar con, pues, de lejos. Vení, y le digo. ¿Qué pasa, me? No, pues mira, le digo, ahí en la camioneta tengo a tu esposa con tus hijos. Le digo, mira, este, no hagas esa tontería. No, me dijo. La verdad me dijo, le voy a enseñar la foto. Me dijo, ah, con razón, le dije yo, va. Entonces, no, hombre, mira, no seas bobo. Le digo, mira, tú tres criaturitas y todo. No, me dijo. Ha venido a perder su tiempo. yo dije, si ¿Sí, para venir aquí hora y media le eché 50 pesos de gasolina, dije, y no me llevo a este cliente. Pues sí, y después, y, y, y si y como anda en pecado, ya no se va a congregar, ya no va a haber tiempo, hermano. Hay que hacer números. Fallido el objetivo, de, ya llegué donde la hermana va. Mira, hermana, le digo, pues usted sabe que este no es oveja mía, porque no me obedeció le la, la oveja? Oye la voz de su pastor. Amén. Pero esa no es ni madre, hermano. Ellas no eran oveja? Y entonces, bueno, me regreso. Y mire, me dice, ¿me puede hacer otro favor? Me dijo. Sí, le digo, lléveme donde el papá, me dijo. Y yo donde le vea que hay otra montaña medio para allá. <laughs> me voy a pasar a la gasolinera. Tal vez sea blanda, dije yo. Nothing. Bueno, nos vamos. Llega un viejito, hermano, como de 79 años. Ya, ah, don Fulano le mire, fíjese que su hijo. Ah, esperámele

Hermano, llegamos otra vez al, 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 a, la, a la puerta. Fulano le dijo: ¡Ulises Salvador! Salió él así, mire por la puerta. Vení inmediatamente y te subís al carro. Hermano, y se iba poniendo la camisa y se metió, pues. Yo lo quería decir con de viejitos, fíjate. Qué autoridad, hermano. Qué autoridad que ese hombre desarrolló en la vida de sus hijos. Ahora, y sus hijos, ¿qué autoridad tiene usted en ellos? ¿Mm? No vas, se va. Te quiero a tal hora, mira al siguiente día. Le quiero explicar algo. Hermano, ya cuando tienen 18, 20 años, ¿y cómo los va a formar? Es pequeñitos. Es pequeño donde usted tiene que aprender a desarrollarle la autoridad a sus hijos. Ella es grande, ella es honra más pandas. Siento que hay un ramerillo por todo esto de aquí, hermano. Entonces, el error de un padre, hermano, ser demasiado confiado, no supervisar la vida de sus hijos, no desarrollar autoridad, y tristemente, mis amados, no fomentar, diga, no fomentar, no fomentar la amistad y la confianza, no fomentar la amistad ni la confianza. Primero, hermano, y usted, qué? usted tiene Usted tiene hijos, no tiene santos. ¿Cuántos fueron jóvenes? Quiere que hablemos de un montón de cosas que usted hacía. ¿Ya vas a salir del baño? Nunca que salía. Nunca fue joven. Hermano, mire, los jóvenes hay que tener mucho cuidado. Porque a la vuelta se están amasando. A la vuelta, si ellos no necesitan tanto. Ustedes necesitan un gran ritual porque ya no arranca. Los jovencitos con poco, mire, ya están. Son bien promiscuos. Sí, eso así es. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? Los hijos cambian, desarrollan. Es su misma naturaleza hormonal. Y de repente, pues quieren tener novio o algo, pero usted sataniza todo. Fíjate que yo, que yo soy una gran prostituta, bola ramera de apocalipsis. No, hombre, cálmese. Entonces usted cierra la confianza y viene y le cuenta, en lugar de tener sus amigos en la casa, le cuenta a los asolapadores. Y ellos lo invitan a grandes fracasos porque no encontraron en la casa amigos. Amigos, sino que no podemos hablar de este tema porque. Eh, mire, hermano, no sea tan religioso tampoco. Mire, no sea ni tan religioso ni tan libertino. Pero hay programas que tenemos que verlos juntos, hombre. Tenemos que verlos juntos. Y hay, hay programas que incomodan. Ese 13 Reasons Why. Hermano. Mire, y le digo yo, y, y eso. Tapate, hija, le digo yo. Pero hermano, de alguna manera, pues si, si ya son jóvenes, entonces, ¿qué debo de ser yo un orientador y darme cuenta a lo que se están enfrentando nuestros hijos? O sea, no caer en ser alcahueto, como le digo, ni tampoco satanizar todo, pero usted tiene que aprender a hacer amistad con sus hijos y confianza. Porque la confianza es cuando sus hijos hayan fracasado o hayan tenido éxito, siempre se lo van a contar a usted. Ahí le van a, cuando lo ve así entrar, ¿qué te pasó? Te puedes el abecedario, ¿sí? Comienza, A, no. B, uh -uh. C, uh -uh. D, uh -uh. F, uh -huh. Pero ese es el hijo que tiene confianza. El que no tiene confianza, el examen se lo come. Y la nota, no sé, fíjate. Porque no le tiene confianza. No le tiene confianza. Hermano, yo admiro esa química de aquellos padres e hijos que se cuentan todo. Qué bonito. Pero que hay hijos que se guardan un montón de secretos, usted. Señor revelame aquí la Briana ¿Quién más está por aquí? Alex ¿No te escondas Emerson? De aquí Esther Eunice Una santa hermano Salió al papá Gracias Esta colorada te acabas de poner Vamos a hablar en la casa veis Hermano Por favor Fomentemos la confianza y la amistad Mire el versículo 8, por favor, nos está comiendo el tiempo. Amonestaciones de la sabiduría. Ok, dice: Oye, hijo mío, ¿qué dice? La instrucción de un padre. La instrucción es cuando tú vas a escuchar un mensaje. No solo aplica para los que son nuestros hijos, aplica para ti que no quieres darle vida a este mensaje que estás escuchando. Que estás diciendo, no es para mí, es para usted también. tenga otro punto de partida en su familia. Todavía es tiempo que usted puede restaurar su familia, pero tiene que ser de manera diferente. Usted, con sus mismos malos actos, usted sigue generando desconfianza. Aquí hay hombres que sus mujeres no les creen ni el bendito. No porque tal vez una vez o dos veces le han fallado, sino que ya tres, cuatro están hartas. Toda la vida la misma historia. Toda la vida aquella de, dame tiempo. Usted parece el Dios Cronos usted. Dame tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Hermano, este mensaje es para usted. No despreciar la dirección, o sea, la enseñanza. Dios siempre quiere enseñarte. Quiere guiarte. Pero depende de ti, de tu, de tu actitud. Por eso vamos a avanzar con el desarrollo del mensaje. Invitaciones que te van a llevar al fracaso. Vamos a mencionar un par. Algunas invitaciones que nos van a llevar al fracaso. Vámonos al versículo 11, por favor. Si dijeran, ven con nosotros. Una invitación, amén. Pongamos acechanza para derramar. ¿Qué dice? Sangre a qué. Inocente, ok, están influenciando en la vida de un joven para hacerle daño a otro, de, a otra persona inocente. Amén. Quiero, quiero poner en perspectiva esto: hay personas, hermano, que lastimosamente eh, tienen odio y ese odio se lo quieren influenciar a otras personas. Amén. Bueno, pues para que me entienda, andamos sudando calenturas ajenas. Y esa molestia, esa incomodidad, tú quieres también contaminarlo a otro. Mire, se lo voy a poner en otra perspectiva. Entre parejas, si te traicionó, fue tu esposo, lo hizo contigo, pero no traicionó el ser padre con tus hijos. Pero tú te llenas de grandes raíces de amargura y toda la vida empiezas a decir: si ¡Sí, ese es tu tata, maldito que no se y tal vez cuando el hijo, el, el papá le falla porque tal vez están separados y, y el hijo empieza a esperar a su papá. Y ya ves, si ese papá ni te quiere, te odia, mira, prefiere. Y comienza usted dejándose usar por Satanás para que esa persona odie, oiga bien, odie a su padre. No, deje que las cosas caigan por su peso. Deje que las cosas caigan, pero no sea usted el instrumento de Satanás para crearle raíces de amargura a los hijos. Hermano, vivimos tiempos tan difíciles, donde hoy todas estas matanzas en la escuela, ¿quiénes lo hacen? Los jóvenes que tienen en su corazón. Hermano, la sociedad de Estados Unidos está patas arriba, no sé si me entiendes la expresión donde están tus hijos, mis hijos, los nuestros y después a ver cómo hoy, hoy están, donde, pues ya es derecho ¿verdad? que los, que los, que los, los mismos de, de los mismos sexos puedan adoptar hijos. Supóngase que Miguel Morán se casa con Ulises Urquilla Y dice el niño, ¿quién de ustedes dos va a ser mi mamá? Y ya le dice Ulises: ¿verdad? Miguel, Miguel, la él, él es tu mamá. Porque uno tiene que ser la mamá, pues. Y el otro el macho, ¿o no? O los dos son macho menos. ¿Ah? mentira, ¿Me O sea, ahí estamos, confundidos. Hermanos, confundidos. Igual con dos mujeres creando un varoncito, supuestamente. ¿Y quién es el papá? No me parezco. Y empiezo a ver por todos lados y nada igual. Si te olo para pícaro, entonces hermano, así estamos. Y en medio de todo eso, con grandes raíces de amargura por nuestra culpa. Porque está bueno que usted sienta algo, no es correcto, ¿verdad? Pero está bueno que usted sienta algo contra la persona. Pero eso no se lo traslade a sus hijos. Sus hijos no tienen culpa de estar oyendo ese tipo de cosas. No les, no les quiebre su infancia. No los estrese. No es importante, pero hay personas que eh, eh, te invitan a, hacer, a hacerle daño al prójimo. Cuídese de personas con resentimientos en su corazón. Cuídese, lo van a contaminar. Por favor, tenga mucho cuidado con aquellas personas que son, res, tienen resentimientos en su corazón. Son tóxicas. Son tóxicas. Nunca tienen una conversación sana, amena y divertida. Toda la vida andan criticando, juzgando y poniendo en mal a otra persona. Y uno dice, si yo no vine a escuchar nada, yo a celebrar vine. Pero las personas tóxicas solamente son conversaciones de resentimiento. Y quieren involucrar a otros. Tenga cuidado con ese tipo de invitaciones. Aló, hermano, venga. A las 11 de la noche vamos a tener chambres de pastor. Venga, lo esperamos, lo esperamos ahí llego le dice el otro oh no bueno, te da cuidado que no le intoxiquen su vida de fe hombre en metáfora de lo que es el pastorado y la oveja sería no permita que otros le revuelvan el agua mira ya no te he visto en joven ya no quiero ir ni al otro también ya le dije que no vaya hermano ya no vi que sirvió no ni el otro hermano va a servir o sea, empezamos, hermanos, a mezclar el agua a otros. No sea así. Por favor, invitaciones que te van a llevar al fracaso, las que te invitan a hacerle daño al prójimo, los que te garantizan falsas expectativas, mil versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. Bye. Los que creen que siempre saldrán, se saldrán con la suya. Este estaba garantizado que iba a ganar la batalla. Esta, ¿cuántos de acá un día dijimos si a mí no me va a pasar? Por ahí dicen que el que escupe para arriba, y hay resultados por una mala invitación, te crearon una falsa expectativa. Los que van a mente, hermano, se creen superiores. Hay personas que te van a decir, ¿y para qué vas a la iglesia? No necesitas de la iglesia. Tú no necesitas de la iglesia. tú puedes hacer con tu vida lo que vos querrás. Tenga cuidado con esas invitaciones. Número tres. Invitaciones que te van a llevar al fracaso. Los que te ofrecen una vida solvente de manera ilusoria. Versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Hermano, en esta vida no existen fórmulas mágicas. A mí me da risa. Hay gente ingenua, ¿sabía usted eso? Y gente boba ahí aparecen los periódicos. Gane dos mil dólares a la semana, trabajando solamente dos días, eh, dos, cuatro horas a la semana, y usted va a ser millonario. Y la gente, sí, 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 voy a ser millonario. No, hermano, son estafadores. Y la gente cree, cree que las vacas vuelan. ¿Sí? Como diríamos, pues, creen en pajaritos preñados. Siento que un montón de hermanitas así son, pero bueno, mir, Las cosas, hermano, hay que obtenerlas a base de esfuerzo y sacrificio. A base de esfuerzo y sacrificio. ¿Cuántos, hermano, hay un dicho que dice que el que con lobos anda, la aprende? ¿Cuántos van a terminar sus vidas sin propósito por el tipo de personas? Que están accediendo a esas invitaciones. ¿Cuántos? Porque te ofrecen una vida ilusoria. ¿Sabe? Esto lo podemos comparar quizás con la, la famosa venta de drogas. No sé si alguien ha vendido. Nadie. Va, ok. Eso se le llama dinero fácil. Dinero fácil. Donde usted en dos minutos, tres minutos ha hecho lo de todo un mes, quizás. Y la gente se acostumbra. Pero por ahí dicen que el dinero mal habido, mal acaba. ¿Verdad? Mal acaba. Y hay personas que te van a invitar, te van a decir, te van a ofrecer un montón de Mire, vivimos en la meca del libertinaje. A la vuelta tenemos la casa Playboy. ¿Cuántos la conocen? Nadie. Ah, oh, bueno. Pídale la dirección a quién fue que me dijo que la tenía. Vi si es que un hermano fue, trabajaba en Uber y una vez llevó estas conejitas. Las llevó allá. Y le digo yo, este, hermano, reprenda. Mire, ¿a cuántos les van a ofrecer lo que un día te va a llevar al fracaso, a la fama y la fortuna? ¿Cuántos.? Jovencitas andan en la coquetería y que se sienten las más atractivas de la escuela, se sienten las más atractivas de una iglesia. Te ha cuidado. Porque eso, esas, hay invitaciones ilusorias que te van a llevar al fracaso. Número cuatro, para terminar, hermano, otra invitación que te llevará al fracaso, los que te ofrecen una vida de aventura. Los que te ofrecen una vida de aventura. ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida con esas famosas? carreras clandestinas. ¿Cuántos? ¿Cuántos quisieron sentir la adrenalina de la velocidad? ¿Cuántos quieren sentir la adrenalina de la libertad? Y te van a invitar y te van a decir, "Ah, hombre, mira, deja tu familia, eh, mira, viví tu vida, mira, sé libre." Y eso te va a costar caro. Porque es una invitación ilusoria. Hay personas que te van a mal influenciar. Para que descuides tu preparación, hay personas que te van a mal influenciar. Para que descuides tu vida espiritual. Si hay una persona, oiga bien, si usted ha decidido congregarse los días domingos a la una de la tarde y hay un hermano que lo invita a un partido el día a la una, ese es un hijo del diablo. Se está dejando usar por el diablo. Oiga bien. Si usted ha destinado el día martes congregarse y esa persona lo está invitando a, a otra cosa que no sea venir a la casa de Dios, se está dejando usar por el diablo. Y hay personas, hermanos, que se prestan para eso. Pero son invitaciones que te van a llevar a que descuides tu vida espiritual. ¿Y sabes qué te van a decir? Sí, con un culto que no vayas. No creo vos que el pastor se... No note que tu ausencia, yo tengo ese defecto, firma. Bien, me fijo cuando no viene la Evelyn Castro, bien, no sé, no sé, yo tengo ese defecto. Entonces, los que te ofrecen una vida aventura, los que influyen para que abandones tu hogar. ¿Cuántos acá un día? Satanás usó una persona para que dejaras tu hogar. Y te digo algo. Te lo digo con conocimiento de causa. Hermano, un hogar, por muy sencillo y humilde que sea, nunca lo sustituye las mejores riquezas del mundo. Lo que es la familia, el que tiene corazón de padre, el que tiene un corazón de familia, jamás. Usted puede estar en el mejor lugar departiendo en un yate, en, la, en el mejor hotel, cinco estrellas, pero ahí está su corazón diciéndole. Estás malgastando el dinero que un día se lo pudiste dar a tus hijos. Nunca, hermano. Así que yo espero que cuando salga de esa puerta van a haber invitaciones. Pero ya Dios ya te dijo cuál va a ser el final. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por su palabra. Espíritu Santo, esperamos que usted haya hablado usted haya agregado autoridad a lo que hoy se predicó y que cada uno de nosotros hayamos aprendido, hayamos atesorado, hayamos reflexionado sobre lo que usted quiso decirnos, como su rebaño, como sus ovejas que somos. Hermano, al final, dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo cuántos se han convertido en esclavos por haber atendido una mala invitación cuántos andan en su corazón una pasión cuántos andan en su corazón adicciones que no pueden dejar pero todo fue por aceptar esa invitación, todo fue por la curiosidad de saber qué se siente, todo fue para por hacerle caso a tu amigo o a tu amiga, que es tu peor enemigo. Ojalá que reflexiones y pues que desistas de la actitud o el camino que estás llevando, porque eso no te va a llevar a nada bueno. La humildad, la obediencia. Cuando tus padres te aconsejen, cuando tus padres te reprendan, cuando tus padres te disciplinen. Cuando seas adulto como nosotros, vas a agradecer lo que un día tus padres no te consintieron, no te permitieron, porque te libraron de grandes fracasos. Señor, ojalá que tengamos un oído dócil para lo que nos quisiste decir. Los hermanos andan ahí en pie haciendo una invitación, no para que usted se haga en nuestra iglesia. Hermanos, el Evangelio no tiene un tinte religioso. El Evangelio no es para los bautistas, no es para los pentecostales, no es para los amigos católicos. El Evangelio es el camino, la verdad y la vida, y se encuentra en Jesucristo. Para usted participar de ese hermoso reino que vino a ofrecer Jesús necesita recibirlo como su salvador personal. Cuando Cristo venga por su cuerpo llamado la iglesia, no va a decir me llevo solo a los bautistas. Me llevo solo a los pentecostales. No, se va a llevar al que ha sido sellado con el Santo Espíritu de Dios. Y ese sello solo lo obtiene aquel que es convencido por el Señor a recibirle como su único y suficiente salvador personal. Permita que este día su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. El Señor quiere bendecir su vida. El Señor quiere darle vida eterna. ¿Sabe? Hay un regalo maravilloso. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. En este momento muchos estamos orando por su vida. Estamos orando para que usted se levante. Para que usted reciba al Señor. No lo va a hacer acá delante de nosotros. Lo va a ser de manera personal. Lo único que va a hacer mi hermano, mi hermana, es que le va a aconsejar. Señor, te damos las gracias por habernos traído a tu casa.